Licenciada Bárbara, buenas tardes. Una disculpa, se va. No alcancé a contestarle. Sí. Sí, miren, le estoy solicitando, ya el licenciado Estornado tiene conocimiento para subirlo al ayuntamiento como un como parte del corredor turístico, rescatar esa esquina del Cine Buñuel. Estamos esperando que Oscar Ponce me pueda apoyar, haga su planteamiento de la misma forma, su reglamento para subir ambas reformas a los dos reglamentos, tanto al de desarrollo urbano como al de fiscalización. Y que pueda subirse la siguiente semana, porque no lo está al día de hoy, pues Oscar todavía, ya platicando con él, está convencido de quererlo subir, pero todavía, sí, ese es, no. Sí, esa sería la propuesta, jefa, que lo subiera él en su reglamento. Yo ya lo estoy solicitando para que se suba al mío. Nacho Noriega, pues no tendría nada que ver ya su reglamento, solamente así plantearlo a la prensa. Y el mío. Sí, y ahí una disculpa, te voy a tratar de cambiar ese aparato del otro teléfono, jefa, me dio ya mucho problema. Sí, claro que sí, jefa. Claro que sí, licenciado. Ay, disculpe. Buenas tardes. Hasta luego. Ay. Sí. Y gracias, licenciado. Bueno. Oscar, buenas noches. Perdón que te marque esta hora. No, no te preocupes, Bárbara. ¿Cómo estás? Es que ya sé que en la mañana estás bien ocupado. Sí, me traen para arriba y para abajo, Bárbara. Ay, sí. Oye, échanos la mano con lo pendiente del Buñuel. Me dice Luis que no lo puedes subir porque no mandaste. ¿Qué? Para lo de la ruta del peatón, el reglamento, y hasta que esté lo tuyo puedes subir lo de fiscalización. Bárbara, primer noticia que tengo, ¿eh? ¿Cómo crees? No, no sé nada, absolutamente nada. Hace rato que vi el WhatsApp que me mandaste. Sí. No tengo ni idea de lo que me están diciendo. ¿Cómo crees? Ay, no. Por Ricardo, no. El de fiscalización, que nada más faltaba lo tuyo y ahorita... No, Ricardo hace como 15 días me dice, oye, ya encontré la salida, que ampliemos la ruta del peatón con esa manzana. Sí, pero a mí me agarró saliendo de la oficina. Le dije, sí, Ricardo, está bien. Pero nunca me dijeron de reformar reglamento, nunca me dijeron nada, absolutamente. Primer noticia. Incluso después de que mandaste el WhatsApp, te quise hablar con Luis Gómez. Le marqué a él, le marqué a Ricardo Rodríguez, le marqué a Joel, y ninguno me contestó. No, yo no sabía nada. Ay, no, es que no es posible. Sí, no, mucha pena, pero incluso le dije a Vero en la mañana, a Vero García, que no sabes cómo extraño a Bárbara. Pero es que, ¿cómo puede pasar eso, verdad? Sí. Oye, ¿qué hacemos ahí? Pues déjame platicar mañana. A Ricardo que te marque. Pero es que Ricardo, o sea, nomás me dijo le cambiamos, pero, a ver, la cambiada incluso, no sé si tengamos que ir al implante, es el que tiene el tema de la ruta del peatón. Yo ese día le dije, a ver, Ricardo, está bien. Le dije, yo lo único que necesito es que tú me des una opinión favorable de alcoholes. Incluso ahí fue cuando me dijo por primera vez, me dijo, Oscar, que no, y yo le dije, está a más de 50 metros, me dijo, está a 35 metros la escuela. Ay, no. Pues déjame echar una platicada mañana con él y a ver con Joel cuál es el proceso, Bárbara. Si tú le puedes hablar a Joel, pues también échale un grito. Ay, sí. Ok. Sí. No sabía absolutamente nada. Ay, que me hace increíble que pasen estas cosas. Sí. Y aseguran cosas y ay, no. No, sí me dijo a mí él, te digo, hace como 10 días, 12 días. Yo saliendo de desarrollo urbano, él iba entrando, no sé, hay una junta que convocó Leonel y me dijo, oye, si ampliamos la ruta del peatón a la pura manzana del Buñuel para que con eso ya no haya ni estacionamientos ni nada, le dije, bueno, está bien, le dije nomás, pues tú síguele. Así fue el comentario. Y ya después no me dijeron nada, absolutamente nada. Yo estuve buscando a Juan en la mañana porque... traemos un relajo con lo del código. El tema de las pantallas, Bárbara, sí. Es impresionante porque el código, los dos códigos, nos marcan
antes marcaban que de un denominativo a un publicitario podían convivir. Hoy nos dicen simple y sencillamente que de una anuncio a otro anuncio tiene que haber 100 metros lineales. Es decir, eso está impidiendo que un negocio, dos negocios que son vecinos, no pueden tener, uno no va a poder tener anuncio. O sea, es una barbaridad impresionante. Bueno, eso lo tengo alegando con Joel desde hace un mes, porque sí, tenemos unas broncototas, sí, incluido con José Castro, que no lo dejamos poner ya un espectacular que tenía para anunciar su hotel. No, no sabes cómo nos llovió de a mi raíz y a mí, de ineptos, de ineficientes, de... Entonces, no somos nosotros, o sea, modifiquen los reglamentos y el código territorial, no ha pasado nada. Ay, no. Sí. Bueno, déjame entonces hablarle a este señor. Sí, yo mañana le hablo también a Ricardo. Yo mañana hablo también con él para que meta la modificación, sí. Y yo te aviso por dónde va. Sí, por favor. Ay, sí. No, es que se me hace increíble. Sí, hay que echar un grito yo mañana. Ándale, pues. Sale, Bárbara. Descansa, buenas noches. Gracias, hasta luego. Ya. Gracias a ti. Bye. Bueno. ¿Qué pasó, socio? Ah, oye, pues mira, ya, ¿ves? Me dieron una, ya la mera hora, una iniciativa para lo de la ampliación. Sí. Pues, ¿y qué pasó? Era lógico, Eugenio sacó todo el desmadre, destapó todo el rollo ahí de que lo que se quiere es beneficiar a lo del cine Buñuel, que quieren poner una discoteca. Sí. Armó su pedo, ¿eh? Sí. ¿Y no pasó? No, bueno, pasa porque tiene que pasar a comisiones. Sí. Aunque se opuso a él y dijo que no, que se mandara al Consejo del INPLA. Bueno, no tiene por qué mandarse al Consejo. Sí. Va a comisiones, pero sí. Comisiones donde es, imagínate, es INPLAN. Sí. Es Desarrollo Urbano. Sí, y finalmente tiene mayoría. Esa madre no pasa. Ah, ya, ya. Se la van a echar para atrás. O sea, no, sí. Que, bueno, pues ya ni modo decir que no, pues está bien, lo leí. Okay. Y ahí sí. Me armaron el pedo, pero... Sí. Y Oscar dice que no está esa calle dentro del proyecto original. De la ruta del peatón. Así. De la ruta del peatón no está tampoco. Sí. Entonces hablé con el gordo Manuel López. Sí. Y me dice, no está, pero hay que ampliar una calle. Pues sí, cabrón. De ni modo, ya lo echamos. Pero sí, ahí destapó que se quiere beneficiar a esa persona. Sí. Y que los colonos están en contra de todo ese desmadre. Entonces, digo, para que le vayamos tanteando. Pero bueno, ya, okay. Ya se metió. Sí. Y bueno, pues ahí se va a tornar a la función de inicio para que se turne a comisiones. Ok. Pero esa madre no pasa, ¿eh? Bueno, déjame revisarla acá entonces. Ok. Vale. Gracias. Sí. Que estés bien. Bye. Denny. Bueno. Estaba ocupada, oye, que se hizo un desmadre, ¿verdad? Sí. Y a mí me dijo... A ver, háblame más fuerte porque no, ¿y qué? Es que le cerré porque... Me dijo Eugenio ya cuando acabó, me dice así literalmente, dijo que te uso las palabras de ese cabrón. Mira, me están haciendo puras mamadas. A ver, no te escucho más fuerte porque no se oye bien. Están haciendo puras mamadas por estar siguiendo instrucciones de la expresidenta. Dije, no, ¿qué? No, no. Instrucciones de la expresidenta. Le dije, no, nada que ver, yo no traigo el tema, Eugenio. ¿Sí? Se nada más dije así. Pero él dice que lo metamos primero al Consejo Consultivo del INPLAN y luego a la Comisión del INPLAN y luego ya. Pero todos se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Gobierno Unidas. Pero sí, Eugenio, y o sea, no sé cómo lo hizo, pero él dice que usted el teatro. No, pues sí, todo, así es él. Sí. Ay, no. Qué cuate. Pues acuérdate sí. Que él defiende a la competencia de estos muchachos. Pues sí, es eso. Y entonces él sabe que estos son de estos muchachos y acuérdate que Sergio Contreras tiene sus antros. Y el güero. Sí. Son puros intereses, claro. Sí. Oye, me dice Leonel que va a estar de la chingada sacarlo así, ¿eh? Pues sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, déjenme explicarlo bien, volver los votos y todo. Vamos a pelearlo y a ver si lo sacamos. Y se mandó a comisiones, ¿verdad? Lo único que... ¿Comisiones? Oye, ¿no? Lo único, se mandó a comisiones, ¿no? Sí, se turnó a comisiones de desarrollo urbano y gobierno.
y él quería que se mandara a la del implán. No, pues para el implán para tronarla. Pues sí, pero el doctor se fajó y le dijo, no, tienes la Comisión de Gobierno, de Régimen Interior de Seguridad Pública y de Salud Urbana. Bueno. Ya, pues a ver qué... Que... Sí, a ver qué sale. Yo le informo, pero estamos ahí, le estamos presionando el asunto. ¿Pero crees que la puedan sacar? Ay, jefa, no me atrevería ahorita a dar un vaticinio, pero déjame checarlo bien y ver los votos de las comisiones y todo. Y intentamos eso, pues, ¿qué más? Bueno, revisa y avisa, no seas malito. ¿Eh? Claro, sí, claro, sí. Ándale, gracias. En este, no le quise más. Bye. Bye. Hello. Oscar, buenos días. Clara, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, pues toda preocupada ayer por lo del pobre Leonel, tú. Sí, bueno, Bárbara. No, Pero mira, yo todavía les dije, no lo suban ahorita. O sea, en base a lo que tú habías dicho, hagan un dictamen para que se fundamenten. Fueron sin fundamento ni nada. Fuimos a la fotografía, Denny me enseña, me dijo, lo vamos a subir ahorita, Denny. Le dije, ¿quién lo va a subir? Me dijo, Leonel. Le dije, le van a volver a pegar como le pegaron el otro día. Le dije, no traen fundamentos, no traen nada. Ahorita estoy aquí con el doctor en lo, la supervisión del arco de la calzada. Aquí está la M, me están dando una cuestión. Otra, le dije, capoteándolos, a ver cómo puedo. Oye, pero no me meten a mí, te encargo, ¿no? No. Digo, lo que pasa es que también le decía a Deni ayer que no lo presente Leonel. Eugenio trae el rollo con él durísimo de que estuvo cero y no sé qué tantas cosas. Dice que no lo presente Leonel, que lo presente otra persona. Sí. Entonces, pues ahorita me están pidiendo el nombre de quién es el promotor y que por qué meter esa calzada en la ruta del peatón. Oye, ¿qué dijiste? No, pues ahorita lo único que les dije es que es una empresa que se llama Pasión por la Fiesta y que todo lo que tenemos, que se está analizando desde el punto de vista de desarrollo urbano, la factibilidad. Sí. Pero este muchacho estuvo ayer, yo no estuve en la sesión, pero me dicen que Eugenio se le fue bien duro a Leonel. A Leonel, sí, lo tratamos mal, como siempre. Sí. Y a él dijo una de peladece. A ver, todo lo que se hace es para favorecer a alguien. O sea, me extraña que diga, a ver, ¿esto es para favorecer a alguien? Pues sí. Sí, es para favorecer, todo se hace para favorecer a los leoneses, no es algo. Ajá. Sí. Entonces, ahí te pediría, no sé, Oscar, porque es algo necesario, es la ruta del peatón. Pues digo, yo lo que puedo decir postura, es que... Tomar postura en el sentido positivo, porque, pues si no, está terrible. Oye, lo que sí también, porque... Hay un montón de quejas de ellos. Ayer estuve en lo del cafecito, en el cafecito que abrieron en Plaza Mayor. Si cometen cosas, dale. Yo no te pido que los protejas. ¿Eh? Yo te lo pido de favor. Si ellos no hacen las cosas bien, clausúrales. ¿Eh? Ok. Porque ¿sí? Pusieron un montonal de anuncios, se comieron terreno. Está tremendo. Mira. Lo que hagan mal. En este que hemos platicado y tú me decías que estaba bien. Que no había ningún problema. Y ¿en dónde? En lo del Buñuel, por eso hicieron la inversión. No, en lo del Buñuel, Bárbara, sacaron cinco informativos diferentes. Desde el principio yo les dije, oye, dejen lo de la discoteca, no lo veo tan claro, ¿sí? No tienen ningún permiso de demolición, no tienen permiso a nada. Hace 8 días que estuvo, que estaba igual conmigo, que me decían, oye, es que ya hicimos, le dije, pues malamente... Porque aparte mandamos una supervisión hace como 2 meses y no los dejaron entrar. Trataron a los inspectores de perros muertos de hambre. Mal. Yo se lo dije a Quesada y se lo dije a Weber. Y ellos salieron con que no somos nosotros, fue el residente de obra. No los han dejado entrar. Nosotros no sabemos qué es lo que están haciendo adentro. A ver, Oscar, échame una mano. Mira, yo te voy a hacer una mesa. Yo los quiero ayudar. Ajá. A mí me ayudaron. Sí. No quiero que se haga nada, jamás te pediría algo ilegal. Sí, yo sé. O meterte en problemas. Más échales un grito a ellos y diles que se dejen ayudar. Mira, ya Mauricio, Uriostegui, ya se dejó ayudar. Ya le hicimos propuestas. Pero que se abran, ¿no? Que no quieran todas las canicas, Bárbara. Háblales a Weber y dile, oye, sí te vamos a ayudar, pero pon de tu parte. A ver, hazme un favor. Sí. Pero, y léele la cartilla y dile cómo. Pero no la cartilla que... la cartilla ya se la leí, ya les dije qué es lo que tenían que hacer para que pudiéramos ir avanzando.
Esa ya la tienen leída, nomás que la pongan en su parte y si lo hagan, porque todos dicen que sí y luego hacen lo que quieren. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarles. Se lo dije a Ricardo porque estuvo Rodríguez ayer conmigo. Le dije, digo, no estoy cerrado y estoy en el lado positivo, pero armémoslo bien dentro del marco legal. Porque ahora con esto, pues, ¿sabes cuándo lo va a sacar Eugenio? Jamás. Ahora sí, ya por fregarme. Lo mandaron al implante, sí. No, pero no se mandó al implante. El acuerdo es para que vaya a desarrollo urbano y a gobierno. Ese fue el acuerdo. ¿Este fue el acuerdo? Sí, chécale qué es lo que incluyó Villasana. Okay, ahorita lo comento con él, porque el de yo no estuve, pero el de la ANA me está diciendo que lo mandaron al implante. No, ahorita pues, lo checo. Ahorita bien. Lo checo con él. Yo quiero hablar contigo, dame unos minutos, yo te veo. Sí. Yo quisiera estar alejada de todo, Oscar. Y es lo ajá. Que me entiendas, quiero decirte una cosa. Sí. Que me escuches 2 minutos y ya. Sí, pues si no. Quieres, yo llego a la oficina, ahorita te marco luego para ver cómo está la agenda. Deja ver qué puedo mover y nos quedamos de ver, nos tomamos un café. Okay. Y te marco en un ratito más. Sí, pero te diría, ¿sí? Yo me voy a México el domingo. No, hoy mismo, Bárbara, porque salgo mañana también a Guadalajara, hoy mismo lo vemos. Ok, por favor. Te marco en un rato más. Pero esa misma hermano, ahorita sí. Estoy decirle, a ver, si es algo necesario, porque pues es necesario ampliarla, no es una ocurrencia. Sí, y, te marco. Por te favor, que alarme sí. Igual, porque no va a salir mañana, que no es necesario. Yo te marco en un ratito, nos ponemos de acuerdo. Por favor, Oscar, sí, yo ya no quiero, yo ya estoy harta. Sí, ya me imagino. Mil gentes sí. Me buscan todavía, y bueno, pues yo dije, no puedo, yo ya no soy nada. A mí nadie me pela, pues así. Y es bien difícil, ¿eh? Gente que me ayudó, que me, oye, ayúdame, que para gestionar. Yo lo único que me intervengo es para agilizar. Sí, está bien. No para pedirles algo irregular, jamás. Ok, te parece muy bien. Te marco en un rato. Gracias. Dale, hasta luego, adiós. No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, bueno. Oye, hey. ¿Tú vas a ver a Eugenio algo? No. ¿No? Okay. Para el tema de estos muchachos, hombre, que ay, que no lo vaya a ligar conmigo. Es que pendejo de mí, ¿y para qué le dieron a Leonela que leyera eso? Pues entonces ya me meten a mí. Oye, no está, de hecho, está afuera. Pero está. Ah. Ayer lo vi en el ayuntamiento y me hizo recibir a la Yarita y a los camiones. Sí. ¿Quieres que le marque? Si no te causa molestia decirle que no. Como que son tus socios y tus amigos que te ayuden, porque están bien desesperados. Sí, ya lo a que te eche la mano, dile a ver, pues se lo dieron a Leonel, pero pues Bárbara no tiene nada que ver. Déjame de lado, te voy a decir, oye, yo sí. Oye, pero por teléfono se hace como que no. No, mira, ahí te va. El lunes tenemos una reunión. A las 12 va a estar Villasana, va a estar él con Felipe González y Mónica para el tema del dinero del ramo 33. De todos modos, si le marco ahorita, pues, ¿qué haces? Yo creo que en persona mejor el lunes lo jalo antes de la reunión en la oficina. Le digo, oye, pues yo soy socio de ese lugar, le voy a decir eso, aunque no sea cierto. Pues no está, o sea, pues qué onda. Así se lo voy a decir tal cual. Pero empezar por teléfono, que si no, así pegue y pegue. Ya están estos histéricos. Bueno, déjale marco. ¿Me avisas? Sí. Ahorita te marco. Ok. Gracias. Bueno. Oye, ya hablé con él, me eché como pues más de 10 minutos. ¿Qué pasa? Me dice, no, le dije, oye, Chapo, yo me salí ayer de la fila independiente y no vi lo que pasó con Leonel ayer, apenas lo estoy viendo ahorita en los periódicos. Sí. ¿Qué pasa ahí? Dice, ese es un madruguete de Leonel, que no sea pendejo, esas cosas no se suben así, nos quiso ver la cara de pendejo, es una cosa de barba. Y te le dije, Chato, me da pena, yo no he hablado ni con Nacho Ramírez, ni con Oscar Pons, no he hablado con nadie. Pero pues yo soy socio ahí, pues ya me pasaron a toser. Ah, ¿cómo? Le dije, pues sí, yo no les había dicho nada, le dije, estoy asociado con ellos en la casa de Madero, aquí soy socio de ese negocio, pues dime qué hago, porque pues neta, digo, pues no es que haya puesto ahí la herencia de Lucía, pero pues sí, tengo ahí unos centavitos. Sí. Me dice, no, Robert, pues está hablando con Astro Ramírez,
para que lo saque en el implant, y que ese es el camino, dice, pero ¿qué es lo que le encabronó? Fue que le quiso ver la cara al pendejo a todo el mundo que no es madruguete. Y pues neta, creo que sí fue, le llamó a Denny y le dijo, pues malísimo operado, pues, o sea, sí, dice, sí. A nadie le dijo, es más, yo hasta lo hubiera podido haber metido, yo podría haber hablado antes para decirle, oye, este tema me interesa a mí personalmente sacarlo por esto. Sí, estuvo mal operado, eso no me queda duda. Y ese es el coraje. Te le digo, Francis, pero a ver, ¿pero qué tiene? Y que luego Leonel se empurruñó, me dice, y luego Leonel todavía se puso a discutir, y no sé, yo no sé qué le dice. No, ¿por qué discute? Pues dice, se trata de beneficiar a alguien, o sea, todas las acciones del gobierno benefician a alguien. Él me dijo, yo ya les había dicho que la ruta del peatón se tenía que extender ahí. Me dice, perdón, la bronca es esta. Ya me buscó un cerrajero que vive ahí al lado, ya me buscaron de la Andrade, ya me buscó fulano, que está bromando ahí. ¿Tú crees? Se hace lo interesante también, si no es él, todo está mal, ¿no? Sí, claro, él es el que tiene que pagar los temas. Claro. Y él, se trata de él, de que él no interviene, entonces ya todo está mal, ¿no? Nada más una pregunta, en el consejo y en la comisión del Implan, ¿a quiénes tenemos tú? O sea, ¿sí lo sacamos o nos ganan? Pues no sé quién está, no, pues está con Hauser, está Tachi. No, pues si saben que este mami también, pues va a ser lo mismo. A ver, si es mío, es como si fuera tuyo, para esos cabrones. Si quiere, digo a Denny que lo vea contigo, ¿no? Sí. No, yo le digo, ahorita, porque yo ahorita le marco, ahorita le llamo. ¿A quién? A Denny, ahorita lo veo. Bueno. ¿Sí? Ok. Sale. Sí. Entonces, ¿qué les digo? ¿Que no se apuren? No, pues no sé. Yo hablo con ellos también ahorita, tengo que verlos, pero no va a ser rápido, eso me queda claro por lo que veo ahorita. Si tienen que citar en plan y tienen que hacer esto y lo tienen que pagar el ayuntamiento, pues lo más pronto que podría salir, si se espera todo súper bien, sería el 27 de agosto. Pero, ay, güey, pues, ¿qué te digo? Déjame hacer yo estas llamaditas. Si quieres, ahorita no te distraigas en esto. Yo hablo con Denny y hablo con ellos. Okay. ¿Sale? Sí, está bien. Órale. Gracias. Bye. Bye.